Bro. Yeah. Alto, no te muevas. So. Ha! ¿Amosis? Sí. Mejillones y berberechos frescos. Me llamo Bayek. Y vengo de parte de Harhuf. Es amigo de Yeska y necesita ayuda. Te escucho. Desde que asesinaron a Yeska, Harhuf necesita un agente de confianza para burlar a Sefetu y sacar gente de aquí. ¿Muerto? Harhuf y tú estáis mal informados. Yeska es demasiado dura para Sefetu. Escapó de la marca de fuego. ¿Cómo? ¿Dónde está? Ha vuelto al río. Se llevó una faluca cargada de víveres para la gente que ha protegido. Ha tomado una ruta peligrosa al suroeste, donde los hipopótamos, para evitar la mirada de Sefetu. Si sigues la orilla, la encontrarás. ¡Malditos cerdos de agua! ¡Vacas gordas lacustres! ¡Ayúdame a ahuyentarlas!
¿Cómo te llamas? Bayek. Encantada, Bayek. Yo me llamo Yeska. ¿Cómo has acabado aquí? Me despisté y me confundí de camino. Yo no llamaría a escapar de Sefetu confundirse de camino. ¿Qué sabes tú sobre Sefetu? Harhuf te daba por muerta, pero escapaste. Necesita que vuelvas. Ayúdame a llevar estos víveres al pueblo. Hay muchos que dependen de mí. Luego hablaremos. ¿De qué conoces a Harhuf? Me habló de él un hombre al que prometí algo. Creo que los dos trabajamos con el mismo objetivo. Harhuf es un gran hombre. Aunque muchos en Saïs se han autoproclamado grandes hombres. Pero Harhuf es bueno. Se preocupa por la ciudad y por la gente. Lo sé. La protege de cobardes como el escarabajo y Sefetu. He sacado de Saïs a muchas familias como la pobre Wenis y su hijo para mantenerlas a salvo. Los que se resistieron a Sefetu han muerto quemados. Hay que ser valiente para proteger a familias que no son la tuya. Si tú lo dices. Las escondo en mi pueblo hasta que podamos organizar una caravana que atraviese el desierto. Por eso llevo comida y medicinas. ¿Cómo sobreviviste? Los soldados de Sefetu me llevaron al fuerte de Nikiu. Allí me quemaron y torturaron, pero les escupí a la cara. Cuando me creían acabada... ¡Por los dioses! ¡Ha venido Sefetu! ¡Distraed al enemigo! ¡Yo avanzaré! Los guardias están vigilando. ¿Qué?
Se acabó. Tanta vida reducida a cenizas. ¿Queda alguien? Debemos darnos prisa. Vendrán más. ¿Has oído eso? Sí. ¡Ven tú! Por todos los dioses, sigues vivo. No te dejaré aquí. Mis primos tienen una granja cerca que podría seguir en pie. Ayúdame a llevar a Pentu. Pues claro, yo lo llevaré. Gracias por salvar a Pentu. No es nada que tú no hubieras hecho. Te debe la vida a ti. Pero esto todavía no es el fin. No. Los perros aún obedecen las órdenes de su amo. Iré con Harhuf. Hay que encontrar la forma de sacar a Sefetu de su escondite y encargarse de él. No puedo traer a tu gente de la Duat, pero te ayudaré a vengar a tu aldea.